¿Qué dice mi gente? ¿Cómo está? Antes de comenzar, tenemos varias novedades para el día de hoy. Barcelona debuta con debut ante Imbabura. Los de Diego López se impusieron 2-0. El jugador que cuesta 20 millones de dólares y no es Allen Obando. En el encuentro de Barcelona ingresó el jugador. Pero sin antes, te invito a que me regales con un super like, que actives aquí la campanita, que pongas en todas. Y sin más, mis cracks, comenzamos con el video. Perdió su equipo y bajó hacia la cancha para putearlos, lo que pasó en la Bundesliga con un hincha y los jugadores. El pedido de un hincha tras perder su equipo 6-0 ante Augsburgo. Un fanático bajó a la cancha y les hizo un pedido especial a los jugadores, mediante unas gentiles puteadas hacia los elementos del cuadro alemán, demostrando su enojo por el mal resultado en la Liga de Alemania. Golazo de Paolo Guerrero en Perú. A los 2 minutos ya marcó el ex Liga de Quito. Al minuto 2 del partido, Paolo Guerrero aprovechó la asistencia de su compañero para de primera y con potencia enviar el balón al fondo de las redes, sentenciando así su primer tanto con César Vallejo. Recordar que el partido terminó 2-2. Por otro lado, minutos después, el peruano tuvo una jugada previa de marcar su segundo gol ante un remate que dejó el ecuatoriano Jairo Corviche Vélez. El primer tanto de Lorenzo Farabelli con Cruz Azul, el argentino marcó en la Liga MX. Gran noche para Lorenzo Farabelli en el Cruz Azul. El argentino nacionalizado ecuatoriano fue una de las figuras del cuadro cementero. La máquina se impuso 3-0 a Guadalajara en la jornada 10 del torneo mexicano. Farabelli fue el responsable de abrir el marcador para su equipo. El Lolo anotó a los 7 minutos del compromiso su primer gol con la camiseta de Cruz Azul en la temporada. El tiro libre de Messi que impactó a una bebé, pero lo más curioso de esto es lo que dijo su papá respecto al balonazo. A los minutos finales del partido, Lionel Messi cobró un tiro libre, el cual impactó a una bebé que se encontraba en los graderíos, a lo cual su padre le dijo a la esposa que no se preocupe porque era un balonazo por parte de Messi. ¿Está bien, mi amor? Me lo pegó Messi, mami. Me lo dio Messi igual, ¿eh? No pasa nada. Y hablando de Messi, la tremenda farra que estuvieron por el cumpleaños de Antonella, donde junto a La Pulga estuvieron Luis Suárez, Jordi Alba y además del DJ Bizarrap. Ante la victoria del Inter de Miami, se lo miró a Lionel Messi junto a Luis Suárez y Jordi Alba en una tremenda farra organizada por el cumpleaños de su esposa Antonella, donde todos se encontraban en una discoteca con el DJ que era Bizarrap. El castigo por haber aceptado jugar con el Real Madrid a Kylian Mbappé lo hicieron el cambio y el francés se fue hacia las gradas para tras el empate sin goles en la Liga de Francia. Kylian Mbappé fue reemplazado en el segundo tiempo, donde el francés caminó hacia las tribunas, robándose así el show del partido. Al regresar al campo después de la primera mitad, el campeón del mundo en 2018 sonrió y afirmó que estaba bien ante su sustitución, donde el delantero del PSG se fue hasta los palcos para mirar el encuentro junto a su madre. Recordar que todo esto se debe a la decisión que ha tomado el francés de irse esta próxima temporada al Real Madrid. Unos dicen que fue mano, mientras otros que no. La jugada polémica en el gol de Facundo Castelli. Tras el tanto que marcó Facundo Castelli en la victoria de Melec ante Deportivo Cuenca, este gol se ha convertido en la jugada polémica del mismo, donde cierta parte de la gente confirma que el uruguayo marcó con su mano, donde otros lo rechazan y afirman que fue un gol legítimo. Lo cierto es que el VAR revisó la jugada previamente y determinó que no hubo mano de Castelli, lo cual el gol de Melec fue legítimo. Los audífonos en el Alejandro Serrano Aguilar son considerados como arma mortal, donde cualquier persona que ingresaba al escenario con estos artefactos
los iban quitando. En el ingreso del estadio Alejandro Serrano Aguilar, las personas de seguridad del escenario les iban quitando de sus manos a todos los que traían audífonos, porque consideraban que este artefacto de sonido es considerado como un arma mortal. Mencionar que esto se dio en la entrada de la General Sur del Estadio Deportivo Cuenca. Se quejó del árbitro y además del VAR. Jaime Ayoví expuso tanto al juez central como al estado de la cancha del Alejandro Serrano Aguilar. Posterior al partido contra Deportivo Cuenca, el delantero de Melé, Jaime Ayoví, se descargó contra el juez central, comentando que ni con el VAR pudo evitar la expulsión de su compañero Joao Quiñones, además de haberse quejado del estadio de la cancha del Alejandro Serrano Aguilar. En vivo. Vamos a hablar de los árbitros. Bueno, Manchita. Sí, fatal. ¿Cómo que va al VAR y cómo? ¿Cómo es esa nota? ¿Cuál VAR? En vivo, mano. ¿Cuál VAR para terminar? ¿Cómo que ahora el árbitro va al VAR y termina expulsándolo igual? Y viendo que no es roja. Increíble, hoy. Todo contra Melé, mano. Qué cosa, ¿no? Oye, siempre lo mismo contra Melé, siempre lo mismo. Desde el año pasado. Y todo sigue igual. Cancha malísima, yo no sé cómo fue aprobada esa cancha o. No entiendo. No se puede jugar al fútbol en esa cancha. No se puede. Barcelona debuta con debut ante Imbabura. Los de Diego López se impusieron 2-0. Con un marcador 2-0, Barcelona derrotó a Imbabura por el debut de la Liga Pro. El primer tanto se vino a los 24 minutos, donde Janer Corozo aprovechó el pase a fondo de su compañero y con gran velocidad definir ante el golero del elenco imbabureño. A los 65 se vendría la segunda de los amarillos, donde en esta ocasión Francisco Frinsensky lograría marcar el tanto que a la Pro le diera la victoria al cuadro torero y así ser uno de los líderes del torneo. Ante esto la tabla quedó así: primero Universidad Católica 3 puntos más 3 de gol diferencia, segundo Barcelona 3 más 2 al igual que Aucas, cuarto Independiente 3 más 1 al igual que Técnico Universitario, Emelec y Mushuruna, octavo Liga de Quito 0 puntos al igual que Macará, décimo Cumbayá 0 menos 1 al igual que Delfín, Deportivo Cuenca y Libertad, décimo cuarto Orense al igual que Imbabura y décimo sexto el Nacional 0-3. La próxima fecha, este viernes 8 de marzo 7 de la noche, Emelec versus Mushuruna, el sábado 9 a la 1 de la tarde, Macará versus el Nacional, ese mismo día 3:30 Imbabura versus Delfín, a las 6 de la tarde Independiente del Valle versus Barcelona, el domingo 10 de marzo 1 de la tarde Aucas versus Técnico Universitario, ese mismo día 3:30 Orense versus Deportivo Cuenca, a las 6 de la tarde Cumbayá versus Liga de Quito y el lunes 11 de marzo 7 de la noche Libertad versus Universidad Católica. Vamos con la figura del partido con William Vargas. William, preguntarte, ¿qué tanto sirve arrancar en la temporada con un triunfo? La verdad que sirve mucho comenzar con pie derecho, eso nos da confianza para tomar el buen camino. ¿Cómo te sentiste arrancando tu primer partido con el Barcelona? La verdad, contento, siento que venía a buen ritmo entrenando, hice una buena pretemporada y bueno, se vio en la cancha, ¿no?, que venía trabajando bien. Pregúntele, gracias a Dios, por la asistencia en el gol. El rendimiento que mostraste esta noche, además de la asistencia que realizaste, ¿crees que te pueda ayudar a ser el titular del puesto? Pues son decisión del profe, ¿no? Yo vengo trabajando bien, cuando me toque hacerlo de la mejor manera y estoy a disposición de él. Gracias, William. Okay. Con una victoria ante Imbabura, Diego López espera tener un buen inicio de temporada con Barcelona. Tras su victoria ante Imbabura, Diego López, técnico de Barcelona, mediante una entrevista con ESPN, dejó en claro lo que quiere para esta temporada, donde su máximo objetivo es ser campeón en este torneo. Mira, yo creo que este Barcelona está. Nosotros tenemos lo primero, creo que es ganar la primera etapa, que yo creo que el equipo está fuerte y creo
que la gente, el club, mismo los jugadores lo quieren, y creo que el club merece que este equipo vaya a pelear la primera etapa. Es lo primero que vamos a tener. Y después viene la Copa, que la Copa yo creo que más allá de los rivales, tenemos que apuntar a pasar el grupo. Creo que eso es la primera cosa, el primer paso que nosotros tenemos que dar. Tenemos dos objetivos importantes. Y después, cuando empiece la doble competición, yo creo que el campeonato, como bien dije, si querés ganar la primera etapa, vos no lo podés dejar de lado y decir, bueno, ahora está la Copa. No, va partido a partido. Y creo que el campeonato merece la misma atención y la misma consideración que la Copa. Nosotros, por eso, bien decía, tenemos dos jugadores por puesto, en algunos capaz que hasta tres. Tenemos buenos jóvenes y yo creo que hay que darle duro, porque tenemos que ser conscientes de lo que se viene, que va a ser lindo, pero va a ser de alta competencia. Entonces van a venir rivales de Copa importantes, entonces tenemos que estar prontos para hacer un gran grupo y después, bueno, seguir peleando lo que es la primera etapa. El nuevo refuerzo de Barcelona se pone de rodillas ante el Pony Oyola. Mira lo que dijo el argentino respecto a la gloria amarilla. Mediante rueda de prensa, Brian Oyola se refirió a Damián Díaz y Matías Oyola, donde el nuevo refuerzo de Barcelona se puso de rodillas ante la gloria amarilla y comentó lo siguiente. Como te dije, ¿no? Es algo que uno se entusiasma, y yo trato de no conformarme, ir por más, y después en diciembre se verá lo del equipo. Y en caso al Kitu, es un jugador que por ahí es mi posición, y yo trato de mirar las cosas que hace, porque es un gran jugador que triunfó acá y sigue triunfando, porque sigue haciendo cosas muy buenas por Barcelona. Y después, al conocerlo y hablar con él, me cayó muy bien su humildad y la clase de persona que es. Mismo intercambiamos las camisetas, así que es una gran persona. Y en base a lo del Pony, yo siempre digo, no en forma de chiste, que el verdadero es Matías Oyola, el verdadero Pony. Yo soy el Pony Trucho que me pusieron así en Argentina. Mismo me puso ese apodo Martín Anselmi, que ¿ah, fue, sí?, el que me hizo debutar. Ah, mira. Mira tú, Martín Anselmi te puso Pony en Argentina. ¿Y el Trucho? Debutar. ¿Pero solo Pony o el Trucho también es de Martín Anselmi? No, yo siempre digo, Matías hizo una carrera impresionante, que también lo admiro mucho, y él es el verdadero Pony Oyola. Se sacó la camiseta de Melec y se puso la de Barcelona. Los elogios que dijo la periodista María José Gavilán respecto a Joao Rojas, que consideró que el jugador puede quitarle el puesto a cualquiera. La periodista María José Gavilán se puso la camiseta de Barcelona para defender a Joao Rojas, llenando así de elogios al ecuatoriano, además que manifestó que le puede quitar el jugador el puesto a cualquiera en la cancha. Él se siente mucho más cómodo o mejor detrás del punta, como creativo, como acompañante del delantero, pero que lo pueda hacer. ¿Ya lo quiere sentar a Díaz usted? No, estoy diciendo que él, ya sentó a dos. Él puede jugar por todo el frente de ataque. Es así, en Emelec hasta por necesidad hasta le tocó defender en su momento, hasta ser carrilero por el lado derecho, por el lado izquierdo. Por eso bien. Y eso te estoy diciendo. Yo no dudo del profesionalismo de... Vamos a ver qué ocurre con Joao Rojas. Todos acordamos aquí que él profesionalmente va a demostrar. Es una linda competencia. Es un jugador muy profesional, pero habrá que ver si después el rendimiento lo acompaña, porque seguramente no habrá mucha paciencia por parte de los hinchas con él. Lo van a medir con una vara mucho más alta. Explota Paolo Guerrero por defender a Jairo Corbiche Vélez. Mira lo que dijo el delantero peruano respecto al ecuatoriano. En el partido entre César Vallejo y Cusco, Paolo Guerrero explotó de las iras por el codazo que le dieron a su compañero Jairo Corbiche Vélez, donde el ecuatoriano tenía el ojo morado y además de hinchado.
Asistencia a lo Lionel Messi por parte de Pedro Vite. Mira el centro de lujo que puso el ecuatoriano a su compañero. El joven ecuatoriano Pedro Vite aprovecha al máximo su titularidad al poner un centro con sutileza asistiendo a lo Lionel Messi para el golazo que aportó su compañero. El ecuatoriano saltó al campo de juego como titular. Más allá del tiempo que permaneció en el campo de juego, la nota destacada del jugador fue la asistencia que valió el punto de oro para su equipo. Mérito en la visión de juego para colocar el pase y no desesperarse porque lo presionaban. Tremendo partido de Pierre Hincapié con el Bayer Leverkusen, donde el cuadro alemán sigue el líder y además con 33 partidos invictos. Sin duda, el Bayer Leverkusen sigue más puntero que nunca, ya que a falta de pocas fechas para la culminación de la temporada, el cuadro de Xavi Alonso se perfila para ser el próximo monarca de la Bundesliga, donde Pierre Hincapié fue titular inamovible en ese partido. Recordar que posterior al encuentro, los jugadores del cuadro de Alonso fueron a darle las gracias a los hinchas que vinieron a apoyarles, donde el Kaiser elevó sus manos junto al resto de sus compañeros como agradecimiento con los suyos que estaban presentes en el escenario. Por otro lado, el defensor tuvo 3 recuperaciones, 3 pases largos completos, 90 pases completos y un 99% de efectividad en sus pases. El jugador que cuesta 20 millones de dólares y no es Allen Obando. En el encuentro de Barcelona ingresó el jugador. El periodista Arturo Magallanes confirmó que en Barcelona hay un crack que cuesta 20 millones de dólares, donde descartó que sea Allen Obando, ya que aparte del delantero hay otro elemento que vale más que Obando. No la van a acertar, pero hoy me enteré de que en Barcelona hay un jugador, uno que está cotizado en 20 millones de dólares, extraoficialmente. Esto, si la directiva lo ratifica o me desmiente, pues que me caigan con todo, está en su derecho, pero me enteré así por Sub-17. Accidentes de la vida. Seguramente tiene que ser joven. Cotizado en 20 millones y les adelanto, no es Obando. De la plantilla actual valorado en 20 millones. Después me van a decir si es exagerado, lo que sea, pero solo lo estoy diciendo con información. No la directiva. Pero no me lo ha dicho la directiva. Por eso digo que en algún momento la directiva se lo podía preguntar a alguien. Oye, ¿es cierto lo que están diciendo? Porque me dijeron así, y a esta persona le creo. Me dice, ¿sabes qué? Este tipo está valorado en 20 millones de dólares. Yo, no. Pero no gana como su sueldo. Ahí sí es no como lo, es que no, eso no está soy, mal. No pues. Soy el banco ni la FIFA banco. Debería regular eso. Ah, vale 20, pero entonces tiene que ganar 100 lucas al mes. ¿Sabes qué? Eso es interesante. Hay una ley al respecto de eso. Tiene que haber. No hay. Me parece justo, pero no sé si hay una ley. Debería, no, porque no, yo puedo decir vale 100 millones, pero gana como que sí, valiera 100 mil. Pero escúchame. Tú lo vas a vender en 100 millones porque tu equipo, el equipo que te va a comprar es aquel que va a mejorar. Sí, depende. Si soy un jugador ya cotizado y me quieres poner una cláusula para no dejarme salir de esa magnitud, pues yo te digo quiero ganar el equivalente. Ahora, si soy un jugador todavía no consolidado y me pones una cláusula de esa magnitud, te voy a decir, oye, pero págame algo semejante, pero... Tampoco tengo mucho pito porque si me vendes en esa cantidad, el 15% es hermoso. Pues para... Bueno, mi gente, ha sido todo por el día de hoy. No olvides suscribirte al canal, activar aquí la campanita, poner en todas, regalarme un super like. Y bueno, mis cracks, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho, topes y chao.